Si no te has suscrito, ¿qué estás esperando para suscribirte? Y es que esta es nuestra segunda gala especial de sábado. Antes y después de la fiesta de anoche pasaron muchas cosas, así que vamos a recapitular todo lo que pasó el día de ayer en esta semana número 5, porque creo que les va a interesar muchísimo. Así que vamos a verlo. No me salvó. ¿Quién creen que no salvó a Aleida? Pues simplemente Aileen Mujica, pero vamos a ver qué es lo que dicen. Pero tú estás bien, no te pegó en tu corazón. Ay, Pepe, ¿cómo preguntas esas cosas? ¿No le estás viendo el rostro de decepcionada porque la que decía ser su amiga salvó a su ligue en la casa? Eso es lo importante, que no te haya sentido, que no te haya hecho a ti sentir triste, que al final el día es un juego. Sí, tiene mucha razón, es un juego. Y pues en el juego se valen las traiciones. No, yo sé que es un juego. Obviamente no podíamos hablar de nada de esto. Claro. Sí, porque ya saben que luego voto cantado, aunque pues sí lo habló con Rey y no, bueno, el voto fue inválido para producción. Que pues obviamente no está permitido, ¿no? Claro. Pero fíjate que algo sentí entre ayer y hoy, algo sentí al estar cerca de ella. Claro, un sexto sentido, porque ella ya había tomado la decisión a quién iba a salvar. Y pues referente a esto, porque había leído muchos comentarios, decían de que producción no tomó el sobre negro, porque si tomaba el sobre negro, el rey grupero también iba a eliminación y muchos iban a preferir salvar a Leida sobre el rey grupero. Y por eso no sacaron ese sobre, que lo leí en los comentarios de YouTube del 24/7 en Estados Unidos, que muchos estaban con eso de que pues producción quiso salvar al rey, por eso es de que no colocó el sobre negro, porque sabían de que Aileen lo iba a salvar. Que algo me decía que iba a hacer eso. El compromiso de amiga. Cuando tu amiga te promete algo y tiene compromiso contigo y hay una conexión, no te va a cambiar por el ligue momentáneo que tiene con alguien. No tiene ningún compromiso con nadie, ni contigo, ni con Rey, ni con nadie. Simplemente, claro, ojos de nosotros, de los que estamos afuera. A ver, Pepe, cuéntanos, instruyenos. ¿Qué pasó? ¿Qué opinan todos los demás famosos? No, no hablo de mí, hablo de todos. Claro. Lo mejor que hubiera hecho era salvarte a ti, por el cariño que se han demostrado mutuamente. Sí se han demostrado cariño, porque incluso hasta la llevó a la suite. Pero aquí hay como sentimientos encontrados, puesto que algunos dicen de que, pues sí, Aileen tiene dos amigos, que es Aleida y el rey grupero. Y obviamente no se podía llevar a los dos a la suite. Entonces, se llevaba uno a la suite como beneficio y si el otro quedaba nominado, lo salvaba porque obviamente le da premio a los dos. Le dio premio a Aleida estar por segunda vez, la segunda semana, en la suite y al rey, pues, le da su premio de salvarlo de eliminación. Entonces, les dio a los dos un regalito de parte de ella que no le gustó realmente a los famosos. Si yo alejado a algo que te dura más y tú y yo sabemos, casi te puedo decir que mi instinto me dice que lo que tú protegías allá de no decirme es porque es ella. Claro, ¿se recuerdan cuando pasó todo lo de Pepe y Aleida? Y Aleida medio le comentó a Pepe, pero no le quiso decir quién era quien lo había dicho para no exponerla. Pues aquí es donde ya Pepe dice, bueno, ahora con todo lo que pasó, yo sé que fue ella, no te lo dije en su momento, pero sé que es ella. Y muy buena táctica de Pepe de sacar la información a Aleida, vean.
cariño de otro aspecto. Es lo que le dice Pepe a Leida mientras hablaban de por qué no la había salvado Aileen, que ya se han dado muchos besos, entonces ya no es un cariño de amigos. Vamos a verlo. Y a mí que yo siento que ya tienes un cariño por mí de otro aspecto, no de amigo. Quiero yo pensar que tienes un cariño por mí porque nos hemos dado besos. Recordemos aquí que en la gala que pasaron el día de ayer, que pues Aleida explotó contra todos y pues se enojó porque habían ido a gritar las fans de Pepe que Aleida lo estaba utilizando y todo. Entonces ella se enojó porque dijo que le estaban manchando su imagen, su reputación de tantos años, porque el público pues cuando se pone de intenso pues destruye todo lo que está a su paso por defender a alguien, que eso es lo que decía Aleida, y dijo, yo jamás me he besado con Pepe. Y pues aquí Pepe le dice que sí, se han dado besos. Aleida, ¿en qué quedamos? Sí, después de esto ya te lo puedo decir. Ya, digo. Ella fue la que llegó. Me lo dijo, claro. Y en la cocina me dijo. ¿Qué opinan? Al final pues le soltó la sopa, o sea, tan amigas no eran, porque vean que pues no la salvó. Entonces, si no me salvó, pues ahora digo todo lo que sé de ella, lo que dijo y no dijo, y el primero en saberlo pues fue Pepe. ¿Qué? ¿Y tú protegiste eso sobre mí? ¿Tú protegiste eso sobre mí? Fíjate cómo es la vida, es lo que le dice Pepe. Y vemos una cara triste de Aleida, porque yo creo que ella también sabe que es la siguiente en irse. Creo que lo presiente. Fíjate cómo es la vida, o sea, yo protegí a ella, preferiste ser. En una situación difícil, la protegí a ella. Claro. Tú proteges a alguien porque sientes una estima por esa persona, porque son amigos, son conocidos y quieres lo mejor para esa persona. Pero cuando esa persona no es recíproco todo, entonces pues te afecta. Por serle leal, ¿no? A la amistad que le tengo. Y ahora tampoco pretendía que me salvara. Si no pretendías que te salvara, entonces ¿por qué estás triste, estás afligida y estás soltando todo lo que pensabas de Aileen? Si no querías que te salvaran o no sentías que te iban a salvar, entonces simplemente pues borrón y cuenta nueva, olvidabas el tema y no hacías tanto drama yéndote a estar solita. Después llega Pepe y armar todo. No tiene por qué salvarme, obviamente son de los aprendizajes que tienes en la vida, ¿no? Y en este juego que... Sí, hay muchos aprendizajes en la vida y en este juego también se aprende a que debes de utilizar la mente y no el corazón, porque si utilizas el corazón luego te van a parar lastimando y traicionando. Así que tienes que ser de mente fría y estratega en el juego. Finalmente se perjudicó. ¿Quién creen que se perjudicó? Pues Aileen, al salvar al rey grupero. Y eso se lo dijo Pepe, que pues prácticamente toda la casa estaba pues diciendo lo mismo. Perjudicó. ¿Mande? Perjudicó, no lo ha visto ella. Yo, o sea, por lo pronto adentro, se perjudicó. ¿Por qué no quiere sacar al rey? Y es que también dicen de que todo el mundo ya no quiere al rey grupero. Y por eso lo nominaron y que pues Aileen solo había pues cambiado los planes de la casa una semana más. Y a mí, todo el mundo quiere sacar al rey a mí. Llevamos dos a mí. O sea, si quieres quedar bien con la casa. Si quieres quedar bien con la casa, entonces pues salvas a quien es tu amiga y no salvas a tu ligue, que eso es lo que pues ahí estaban diciendo también, de que vieron incorrecto de que se llevara primero, que se llevara a Leida y no se llevara al rey, porque jugó con el rey, lo embaucó, lo utilizó, simplemente porque si él ganaba, entonces Aileen subía a la suite con él, pero si ella ganaba, simplemente no lo iba a elegir. Y pues decían que pues lo había ilusionado y lastimado su corazón en ese sentido. Y pues
por una u otra razón es que no quieren a Rey. Y también Pepe dice lo mismo, que no lo quieren. No. Él lo presiente. Hablando de por cero sentimentalismo, quieres quedar bien con la casa, tienes que salvar a ella. Que nadie tiene pedos contigo, todo el mundo lo dice. Aquí lo dice allá. Sí, tuvo que haberla salvado a Leida, pero Samira dijo algo muy importante que lo vamos a ver más adelantito, y es que la líder y la líder decide a quién salvar y a quién no. Es su privilegio, no es el privilegio de los demás. Simplemente si no les gustó la decisión que ella tomó ahí, en ese sentido así literal, pues a Link que le valga, porque ellos no ganaron el líder y ellos no tenían ese beneficio, que a la larga no es un beneficio, es una sentencia a ser nominado la siguiente semana, porque me imagino que ya la otra semana, cuando Aileen no esté como líder, la van a nominar. Tiene pedos contigo, te metieron por estrategia. Sí, la metieron por estrategia para ver qué hacía Aileen, si salvaba a su mejor amiga o salvaba a su ligue. Que dijeron, la va a sacar, ya no saca a Rey. Hizo lo opuesto de con la casa, entonces de ahí... Ellos lo que pensaban era de que si salvaba a Leida, el Rey se iba. Y estaban en lo cierto, creo yo, porque los menos votados en su momento del día jueves seguían siendo a Leida y Rey Grupero. Está la casa encima. Sin contarte, yo no sé cómo la gente lo pueda ver. Y te digo algo, lo que yo traía... Me dolió tu traición. Ay, hasta se sintió en el corazón. ¿No lo sintieron ustedes? Alisten su copa de vino, sus botanas... Y prepárense. Eso era lo que yo traía. Que me dolía un poquito. Te abro mi corazón más. Me dolía un poquito. ¿Le abres tu corazón todavía? Pensé que ya eran o no eran. Que tu lealtad estaba más cargada para aquel lado. Y lo entiendo. Lo entiendo. Bueno, es que yo soy leal. Bueno, si algo tenemos que reconocer en Aleida, pues que sí es leal con Aileen, aunque pues esté hablando a las espaldas de ella, pero pues no la ha nominado, así que pues si a eso le llamamos lealtad, pues está bien. Pero una verdadera lealtad significa apoyarte en las buenas y en las malas, y sobre todo por los noviazgos, ¿no? Sobrepasar esa línea de noviazgos. Y pues para Aleida y Pepe, pues Aileen simplemente se dejó llevar por el corazón y crear una deslealtad con Aleida. Yo sí le abro los ojos a ella y le digo, eres mi amiga, es mi amiga. Yo te digo una cosa. ¿Seguirán siendo amigas cuando termine este reality? No lo creo, la verdad, porque sí han tenido muchos problemas. Y hoy creo que también tuvieron unos. Pero yo soy una persona diferente. Si yo estoy en la misma situación, yo la salvo a ella. Pues no sabemos, porque si te pongo a elegir entre Pepe y Aileen a quién salvarías, pues yo creo que también tú salvarías a Pepe y mandarías al ruedo a Aileen. Ese es mi punto de vista. No te metas en problemas. Es lo que le dice Aileen al Rey Grupero. Ya sabemos cómo es el Rey Grupero, y pues ayer hizo su show de estar llorando, que no se lo creía, que muchísimas gracias a Aileen y que Aleida se va a salvar. Pero veamos cómo lo dice. Sí. Por cualquiera de las dos opciones. Es verdad. Y es que aquí Rey está tratando como de justificar que lo salvaran a él, porque dice, cualquiera de las dos opciones, si hubieras elegido a Leida, hubieras tenido problemas. Si me hubieras elegido a mí como lo hiciste, pues hubieras tenido problemas, que es los que estás teniendo ahora. La gente no se define. Yo estoy para apoyarte. Gracias, mi amor. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Pues yo creo que sí, ir a meditar y pedir disculpas. Tengo todo el mundo en contra. ¿Qué se sentirá tener a todo el mundo en contra dentro de la casa en un reality show que por una decisión que tomaste con el corazón, pues se te juzgue y ya no te quieran hablar y se pongan en contra de ti? Porque si están así y siguen en contra, pues no dudemos ver a Aileen Mujica la siguiente semana en la tabla de nominados. Solo habría que saber con quiénes. Déjame quitarte todo esto.
No, dale, apóstate. No, voy a ver si ya ahí voy a meditar. ¿Y de qué vas a meditar? ¿Del por qué no salvaste a Leida? ¿El por qué salvaste a Rey? ¿Cuál es? Cuéntanos tu triste historia, Aileen. Te quiero mucho. Yo también, mejor. Yo también te quiero mucho. No. Ay, el famoso te quiero mucho porque me salvaste. No te metas en bronca, porfa, Rey. No te metas en bronca. Yo no soy en broncas. Trata de ser... Mira, te salvé. Porque yo sé que tú tienes un buen corazón. ¿Ustedes creen que el Rey Grupero tiene un buen corazón? ¿Sí o no? Déjenmelo saber acá abajito en los comentarios. Pero recordemos que él dijo que si Samira le seguía molestando, entonces él iba a mandar a decir delante de las cámaras quien tiene el video que lo distribuya por toda la internet. ¿Ese es alguien bueno? Déjenmelo saber ustedes acá. Te salvé porque tú le estás echando muchísimas ganas al show. Sí hubo un cambio en el Rey, pero cuando llegaron nosotros dos creo que eso se le desbarató. Y te salvé porque yo confío en que tú puedes llegar lejos sin hacer maldad. Imposible. Imposible. El Rey siempre va a hacer sus maldades porque a él le gusta y hoy hizo unas. A pesar de que se disculpó con todos. No quería disculparse así siempre. Hiciste lo correcto. ¿Qué opinan ustedes? Porque el Rey Grupero, pues ya, o sea, descarado, ¿no? Tú hiciste lo correcto. Tú debías de salvarme a mí y que los demás no hablen, pero voten por Aleida para que no se vaya de la casa. Te voy a decir algo. Hiciste lo correcto. ¿Qué creen ustedes? ¿Hizo lo correcto o no? Porque Aileen también pudo haber salvado a otro, o sea, no sea solo a el Rey Grupero, a Leida, sino que también pudo haber salvado quizás a una Madison, ¿ya? Entonces, pero no, le valió. ¿Por qué? Ojalá que no se vaya Leida. No se vaya Leida. O sea, quiero que toda la gente apoye a Leida. Le va a doler. Si le iba a doler tanto, entonces, ¿por qué no la salvó? ¿Creen ustedes que Aleida sea la siguiente eliminada? ¿Sí o no? Si llegaste a este punto, coloca hashtag Somos la Resistencia. Primer comentario. Es mi amiga y la quiero mucho. Ay, sí, cómo se nota que es tu amiga y la quieres mucho porque hasta la salvaste de que no fuera eliminada por si las dudas, porque era mucho riesgo mandarla y por eso es de que son amigas y tú la quieres mucho. Pero yo tenía un compromiso con los dos. Aleida no se va a ir, te voy a decir por qué. A ver, cuéntanos, ¿por qué? ¿Por qué no se va a ir si el público también pues, es el que decide, no tú? Porque Aleida es víctima de un circo de Pepe. Ay, ahora resulta que Pepe es el culpable de que Aleida esté nominada porque es parte del circo de Pepe. ¿Cómo la ven? ¿Ya tienen sus boletos para el circo de Pepe? Y la gente lo tiene que saber. Ya no lo sé. Ni yo tampoco, ¿qué tiene que saber la gente? Yo creo que la gente tampoco sabe lo que nos tienes que decir, pero dilo. Bueno, yo pienso eso porque no se me hace algo auténtico. Bueno. Somos amigas, amigas y rivales tal vez, porque llegó el momento de ver cómo estas dos se abrazan y se reconcilian, que no tienen absolutamente nada una contra la otra. Yo también, pero tenía compromiso con los dos. No te preocupes, amiga, lo entiendo. Necesito tener tu cariño. Ay, no te preocupes, amiga, yo entiendo que hayas preferido el amor en lugar de una amiga que te puede perdurar. Y pues también dice que el cariño, obviamente que le tiene cariño y por favor no te vas a ir. Pues no sé cómo vaya a reaccionar Aileen si el día lunes se va a Leida. Se va a sentir culpable. Por favor, ¿y tú no te vas a ir? Amiga, siempre, toda la vida vas a tener mi cariño, de verdad. ¿Toda la vida o solo mientras dure el reality show? Porque sabemos de que después de que salen ya ni se hablan, ni se dirigen a palabra. De verdad, tenía te lo digo. Compromiso con los dos. Yo te amo con todo mi corazón.
Ay, Aleida, si tú amaras realmente a Eileen, no le hubieras confesado nada a Pepe y te hubieras quedado callada y hubieras ido directamente con Aileen a decirle, bueno, cuéntame, ¿por qué no me botaste? ¿Por qué no me ayudaste? ¿Por qué no me salvaste? Dame tus razones. Pero no, tú sí fuiste a hablar y decirle todo a Pepe. Te respeto como mujer, como madre, te quiero, para mí esto no va a cambiar. Muy bien, eso es aceptable, que la, pues la respeta como madre y que no va a cambiar más mentiras dentro de esa casa, pues yo no sé. O sea, yo realmente podría decir de que si Aleida está jugando, tiene una estrategia, no sé cuánto tiempo le vaya a durar, porque si sale este lunes, pues de balde. Y no disfrutó tanto. Aunque yo sé que esto es un juego, yo sé que es una estrategia. Si es un juego y una estrategia, ¿por qué no tienes las tuyas? Con la única persona que me he sentido conectada en esto, es contigo. Sí, tú te has sentido conectada, pero ella no. Ella creo que tiene otros rumbos, tiene como que... No sé. Déjenme saber ustedes qué opinan en los comentarios sobre esta amistad. Yo creo que Aileen sí tiene otros rumbos de tener su propia estrategia y de pasar por encima de quien sea, votando, nominando, porque al fin es un juego. Desde el día número uno y prometimos protegernos. ¡Ay, golpe bajo! Ahí sí, bravo. Muy bien, tú, Aleida, le dijiste algo a Aileen que le tuvo que haber sonado. Nos prometimos confianza y nos prometimos protegernos. ¿Y qué fue lo primero que hizo Aileen? Mandarla al ruedo. Obviamente, hoy decidiste no hacerlo, sin embargo, no te voy a juzgar. Pues no la estás juzgando, pero sí se los estás tirando en indirecta, pero bien directa, que le llegó al corazón. Y estoy seguro que Aileen en estos momentos no sé qué está pensando en su mente cuando le dijo, bueno, no te voy a juzgar, yo sé que no me salvaste, pero prometimos sernos leales y tú faltaste a tu palabra. Y si faltaste a tu palabra, quizá no vale la pena ser amigas. Eso era lo que le hubiera dicho. Porque yo tengo un corazón grande. Bueno, no más grande que el corazón que tiene Rey Grupero. Y tengo, ¿qué te digo? Tengo lealtad. Y solo por eso no te voy a juzgar. No te voy a juzgar porque yo sí tengo lealtad, pero tú no tienes nada de lealtad. O sea, prácticamente le está tirando indirectas ahí. No sé si Aileen las captó. Yo tengo lealtad contigo y con él, que son las únicas personas con las que conecté en esta casa. Eso sí tiene mucha razón, que son las únicas personas con quien ella conectó en la casa al inicio. Pero ¿qué pasó después? Que solo en chismes, y pues el grupo se desintegró. ¿Qué pasó con Patty cuando también le dijeron de que no la querían cocinar y el rey dijo que si le quitaban la cocina, le quitaban el poder que tenía sobre los demás? Pues yo creo que también lo mismo le estaba pasando ahora a Aileen, después de aprobar la moción de que ya no cocinara, pues ahora le está cayendo lo que... Cada quien recibe lo que se merece, diría yo. Y nos prometimos cosas. Tranquilo. Y yo no puedo faltar a mi palabra. Tranquilo. ¿Sabes? Una pausa. No puede faltar a su palabra. Okay. Entonces, primero le prometiste a Aleida que iban a estar juntas, que iban a llegar a la final y que se iban a proteger y no se iban a traicionar nunca. Se lo prometiste. Y tú misma dices de que tú tienes palabra, entonces, ¿por qué no tuviste palabra con la primera que le prometiste eso? Porque Rey Grupero llegó después que de Aleida. Toda la casa contra mía. Claro, y cómo no va a estar en contra tuya si saben y piensan de que tú utilizaste primero al rey y luego lo desechaste. Pero también, o sea, el rey también me ha entregado su corazón. Pues yo no sé si el rey le ha entregado el corazón a Aileen, pero sí ya
Carmona también dijo lo mismo, de que Rey pues se emocionaba mucho en ese sentido. Si le daban alas, él se emocionaba y se dejaba ir de pechito. Y me ha dicho, aquí estoy y vamos a apoyarnos todo el tiempo. Claro, es que le conviene al Rey decirte ahorita aquí estoy, vamos a apoyarnos, porque él sabe de que tú lo salvaste y que también sabe de que pues los famosos dentro de la casa no van a tomar bien esa decisión. Y es que también el Rey Grupero decía, yo no entiendo por qué estábamos bien y ahora ya no, ni siquiera me quieren hablar. Está bien, no te preocupes. Quiero. El abrazo de Judas. Traicionero, un abrazo traicionero que no se sabe si al final van a parar amigas o enemigas. No hay personas malas. Eso se lo dice Patty Navidad a Aileen, porque Aileen pasó casi toda la noche tratando de justificar por qué había salvado al Rey sobre Aleida, y pues la primera en hacérselo saber también, una de las primeras fue a Patty Navidad, y Patty Navidad también le dio unos consejitos, así que vamos a ver qué es lo que le dice. No, en la vida no hay personas malas. No hay personas malas y no te enteras. Hay personas equivocadas. Indistintamente tú has hecho lo mismo que yo. ¿Será que el Rey Grupero está equivocado? ¿Es una persona equivocada en sus acciones? Díganmelo ustedes, porque tal vez nosotros estamos hablando de más, y el Rey Grupero pues sí es alguien bueno y que jamás tomaría en venganza algo que no le compete de la vida privada de alguien. En vez de darle la espalda, que has hecho, deja abierto tu corazón. En eso sí tienes razón. Cuando uno es un verdadero amigo, jamás le vas a dar la espalda a la persona que estimas. Y si tú estás en problemas y tu verdadero amigo te ayuda a solucionarlo, no lo dejes ir, porque esos valen la pena. Y lo has apoyado y lo has guiado. Así. Y eso exactamente es lo que estoy tratando de hacer. Así, así como que, así es, así es. Así es, ya cállate, ya cállate. Eso decía en el chat el día de ayer cuando muchos estaban viendo estas escenas de ya, por favor, Aileen, ya deja de hablar, deja de justificarte, ya cállate. Pues ahí estaban muchos, porque sí, ya se había vuelto muy repetitivo. ¿Hecho? Bien. Muy bien. Perfecto. Otro abrazo. Yo creo que el de Patty puede ser sincero, pero el de Aileen será sincero, porque vemos de que no la abraza completamente. Ahí vemos su brazo hacia atrás. Hay que darle oportunidad a la gente que está desviada y equivocada. Eso sí. Yo creo que ustedes también le darían oportunidad a alguien que cometió errores, pero también le advertirías de, ok, te voy a dar una oportunidad, pero ya no cometas esos errores, ya no lo hagas porque te puede afectar. De verdad, no se le puede dar la espalda a la gente. A la gente no se le puede dar la espalda. Nunca. Es una falta de respeto. Lo que cada uno tiene. Y es una ausencia. De bondad. Tiene ausencia. Exacto. Tiene muchas. Muchos problemas emocionales. Problemas emocionales, el Rey Grupero. Ya nos habíamos dado cuenta. Él no es una mala persona. Él no es una mala persona, papi. ¿Ustedes creen que el Rey Grupero no es una mala persona? Déjenmelo acá abajito en los comentarios si creen que el Reycito es una buena persona y todos estamos equivocados sobre el juicio emitido sobre él. Él no puede ver. Exacto, él no es una mala persona. Y yo necesito que él se dé cuenta del valor que tiene su corazón. ¿Será que se dará cuenta del valor que tiene su corazón o seguirá siendo de las suyas dentro de la casa? Y tú hiciste lo mismo, y por eso yo te aplaudo. ¿Y dónde están los aplausos? Porque tuviste que haber hecho así, aplausos, aplausos. Te aplaudo, no sé si fue con franqueza o fue en ironía. Y no te lo había dicho. Te aplaudo porque todo lo que él te hizo era para que tú dijeras. ¿Cómo le voy a dar la espalda además a alguien por estar equivocado? Pues no le da la espalda, pero simplemente también haces un paro y le dices basta, basta de lo que me estás diciendo. Y yo creo que pues ya, si se recuerdan en la fiesta pasada, pues Patty
le dijo, ¿no? ¿Por qué te la agarraste conmigo? O sea, sí lo confrontó y le preguntó qué le había hecho ella de malo. Me la dieron en alguna ocasión o en varias ocasiones sin haber hecho nada. Pues hacías la comida y por eso se te juzgó y se te quitó. En la era de Nicole. Yo sé lo que se siente, aún con los errores que le haya cometido. Ha cometido muchos. Nadie está exento a cometer errores, pero los errores que ya te los hicieron ver, si los vuelves a cometer, es porque no quieres cambiar ni rectificar. Tú ni yo somos para juzgar. Para juzgar. Exactamente. Exactamente. Muy bien, y yo también te lo aplaudo. ¿Y dónde están los aplausos? Aplausos para Aileen, que hizo muy bien en salvarlo. Gracias, Pat. Muy bonito. Gracias. Y yo sé cómo te debes de sentir, porque fatal. Por otro lado, Aileen. Sí, te sientes fatal porque traicionaste a tu amiga. ¿Y cuántas veces vas a justificar lo de tu amiga? A ver. Y la quiero mucho. Y yo adoro a Pepe. Lo adoro. Pero yo entiendo perfectamente. Nada en contra. Y es que se viene también la explicación que Aileen le dice a Samira. No entiendo por qué Aileen tiene que andar justificando por qué salvó o no al rey. No tengo nada en contra tuyo y de verdad faltaría menos o no paso 2 días. Ay, qué directa, ¿no? No tengo nada en contra, tío. Pues, hey, ¿cómo? Si solo en 2 días no puedes hacer un juicio. Y si vemos a Samira, Samira es más alta que Aileen. ¿Cuánto me dirá Samira? No, yo sería muy heavy. Sí, y la decisión que tomé, ojalá que no me juzgues, pero yo... La decisión que tomaste fue muy mala para mí. ¿Para ustedes fue buena o mala? Soy una persona que cuando veo que una persona está perdida y que todo el mundo la rechaza. Es que no rechazaban al rey, o sea, no, la casa no lo había rechazado. Tú simplemente estás buscando excusas para justificarte del por qué lo salvaste. Si no entiendo por qué le tiene que decir eso a Samira, si Samira tiene razón, apenas lleva 2 días como para saber qué es lo que está pasando con todos dentro del 24/7 y conviviendo. Trato de rescatar su corazón. Yo no entiendo, es totalmente lícito tu decisión porque tú eres la del líder y por eso ganaste tu lugar. Pues sí, ahí sí tienes razón, Samira, de pues si tú eres el líder, ¿por qué andas dando explicaciones? Y de todos modos ese era tu derecho y tu derecho es privado, nadie te puede como que mandar una indirecta a quien salvar, sino que tú misma decides porque tú eres el líder. Pero quiero que sepas que tomé la decisión porque me gusta no darle la espalda a la gente que lo necesita. Eso es bueno. Eso creo que también se aplica en la vida diaria, no darle la espalda a la gente que lo necesita a uno, porque luego uno también puede necesitar de esas personas. Lo entiendo, es totalmente lícita tu decisión, a que la respetes también, a que la compartas, ya es un poco más complicado. Claro, no puedes compartir algo o respetar la decisión de alguien si apenas lo estás conociendo. Primero tienes que medir el terreno, conocer cómo es esa persona y poco a poco pues ir ampliando tu criterio. No, te estoy pidiendo que lo compartas. El video filtrado, ay no, este rey sí que habla de más, que incluso hoy en la tarde le dijeron vete a pedirle disculpas porque sí te pasaste con eso, pero veamos qué es lo que dice Samira también. Lo siento así, y yo no soy quien para, porque tú hiciste, tú dejaste de hacer, no, yo me estuve sentando con cada uno de ustedes y... Muy cierto, Samira sí habló con cada uno de ellos, que la cámara no lo proyectara a cada rato, pero ella sí estuvo conviviendo con los del agua, estuvo conviviendo con los de tierra, sin ningún problema. Aunque después hablaran a sus espaldas, pero ella feliz de la vida porque ahorita no. Pues, ¿cómo les diré? Se los dejo a ustedes en sus a su criterio. Escuchándolos y conociéndolos. Si tú ya me estás jugando con cosas afuera, intentando manchar mi imagen. ¿Ustedes creen que el rey grupero hizo correcto lo de
Lo de decir de que tenía un video, porque sí vi muchos comentarios de esos, de que pues es un delito en México, o igual en Estados Unidos, no sé en México, la verdad, pero en Estados Unidos, porque vi comentarios diciendo de que en Estados Unidos, solo por decir eso a nivel internacional, en cadena internacional, de que tienes un video de alguien para desprestigiarlo y destruirlo, creo que ya hay una demanda. No lo voy a permitir ni a consentir. Déjalo que lo hago. Por favor, déjalo que lo hago. Que no. Sí, que voy a saltar yo como de hecho vida. Y es que aquí a Aileen también le dice, no hagas nada en contra del rey, no lo hagas, no se merece eso, olvídatelo, pero yo creo que Samira no se le va a olvidar si la están amenazando con un video. No, voy a saltar yo como le echo. Yo sé, pero no es que llegara a eso. ¿Y hasta dónde hay que llegar? ¿Hasta donde el rey también lo permita o solo el rey puede arrebasar sus límites y a él le van a perdonar todo? Samira, no hay que llegar a eso. Pero que quieres ayudarlo. Amor, él habla la verdad. ¿Ayudarlo a él cuando ha hablado mal de ti? Pues sí, tal vez lo puedes ayudar porque habla mucho más de él, de lo que hizo, de lo que tú... habla mucho más de lo que tú haces que el otro que te hizo daño. Y si abre la veda ya, es muy difícil cerrarla conmigo. O sea que si se abre la polémica, si se abren los problemas, es muy difícil solucionarlas con Samira. Así que ya lo saben, no se metan en problemas con ella. Muy difícil, no, porque yo no juego con esas cosas. A mí me importa desde que cruzo esa puerta para adentro. Claro, tiene mucha razón. Todo lo que pasó afuera en sus vidas privadas simplemente ahí se queda y lo que está dentro de la casa, pues lo que pasa es el mundo ahorita. El mundo de ellos no es el exterior, es solo la casa y solo de esos temas o problemas deberían de hablar y no tocar nada de lo que pasa afuera a nivel personal. Lo que yo pueda, haga lo que haga, haya hecho lo que he hecho, que no sé ni lo que tendrá porque seguramente se lo habrá inventado como la mayoría de los pájaros que se inventan. Y es que aquí también le tira golpe directo al pecho de Aileen y es de que siempre se fuma o siempre se inventa cosas en la cabeza y no sabe si realmente tiene un video hablando ella. Porque si Samira también fuera inteligente y dijera, bueno, es un video de tal y tal, tal cosa y pues simplemente si él lo quiere subir, pues que lo suba, pero yo ya se los dije primero, o sea, pero... Rey creo que solo lo hizo como amenaza de chiste, no sé, ¿qué opinan ustedes? Pero de aquí para afuera no importa absolutamente nada, solo nuestra convivencia y cómo nos tratamos mutuamente. Claro, tienes mucha razón. Voten por mi amiga. Ay, ahora sí es tu amiga cuando estaban en la suite porque estaba dirigiéndose a Leida a la suite para pedirle a todos sus fans que... la ayudarán a salvar y también interrumpió esa conversación que tenía y llega Aileen a decir lo siguiente, veamos. Donde tienen que ser y bueno, pues solo espero que contar con su apoyo, con su cariño, como siempre en todos mis proyectos. Yo creo que sí, su público, el que tiene, sí la apoya, pero ahorita aprovechando que ella toca ese tema, vámonos a tiempo real a ver nuestra encuesta en YouTube para todos ustedes, para que vean cuánto es lo que va de porcentaje en este momento. Déjenme entrar y ya les digo. Pepe Gámez con un 46%, Madison con un 35% y Aleida con un 19%. Vemos que pues sí tiene gente Aleida y estaría simplemente a 15, a 16 en porcentaje para empatar a Madison en esta encuesta. Yo no sé, pero yo creo que definitivamente esta eliminación todo el mundo... lo sabe ya y es que Aleida es la que pues va a salir en la quinta semana, bueno, en la sexta semana. Todo lo que he llegado a hacer en mi vida, así que voten. Apoyen los a mi Ale, por favor, apoyen a mi Ale, que la quiero mucho. Ahora sí la quieres mucho, ¿y por qué no la salvaste? Yo sigo con eso, si la quieres mucho, ¿por qué no la salvas? Mucho, esta decisión no tiene nada que ver. Sí tiene que ver porque Aleida hasta le contó a Pepe todo lo que tú le habías dicho y que te había protegido, pero que tú no te lo merecías.
con nuestra amistad. Al contrario, yo la adoro, la quiero, la idolatro. Me pusieron en un dilema. Era fácil resolver el dilema, quedarte con una amiga que va a durar toda la vida o quedarte con alguien como una ilusión y que va a durar poquito, nada más, o quizás solo lo que dure el reality y por fuera truenen. Y si truenan, pues tronaste, perdiste a un novio y perdiste a una mejor amiga. Pero apóyenla, 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 ella no se puede ir, ella no se puede ir mañana, el lunes, por favor, apóyenla. Ay, pues yo sí pienso de que se va a ir a Leida. ¿Ustedes qué dicen? Bueno, les mando muchos besitos. Está actuando. Eso es lo que dice la materialista con Madison, porque estaban hablando también del tema de Leida, pero vamos a ver qué es lo que dicen. No sé, que yo la veo como que quiere pasarse de que... Y aquí vemos, y ustedes le pueden iniciar un rato, un poquito, y dices que yo la veo yo la veo fingiendo. De buena gente, de tranquilo. Cuídate de los tranquilos porque son los peores. Por eso les digo, cuídense de Osmel, porque Osmel, ahí donde lo ven tranquilo, él va a matar ahí, o sea, va... ¿Cómo decirles? Él va con todo por esos 200,000 y va a eliminar a todos. Que la veo como que quiere pasarse de buena gente, de tranquila. ¿Cómo es pasarse de buena gente? Díganmelo ustedes, interprétenme, ¿qué es pasarse de buena gente? ¿Pero tú crees que ella es lo contrario? Pues no sé si es lo contrario de buena gente, pero buena actriz, por lo visto sí es, porque lo ha demostrado con sus amigos. No, creo que es una buena mujer, pero no tan, o sea, qué buena persona, pero que tampoco es de que muy calmada. O sea, prefieren, ¿cómo decirles? O sea, ¿a alguien malo? O sea, no es tan buena Leida, pero es buena. Así, exacto, como se quiere ver. A ver, personas calladitas son tan fuertes. Claro, no vean a Raúl, que era muy callado y se dejaba del rey, ahora se está convirtiendo en uno de los más fuertes y ahora también participa más. No sé, qué sé yo. Y yo también, qué sé yo, de todos modos, siempre va a tener que salir uno tras otro cada lunes. Ella se ve como deprimida, Aleida, por todo seguro de ahora. Claro, y cómo no se va a sentir deprimida si se siente traicionada por su mejor amiga. Su mejor amiga dentro de la casa. La salvación. Ay, aquí hablaron un montón. Habló José, habló Juan, habló Dani, habló Arturo, habló más Pati Navidad. Ahí estaban todos en consenso en el desayunador de la cocina. Y sí me dijo, porque él lo ha querido, lo ha buscado por lo que sea, pero él ha estado conmigo también. Y ahorita que él me necesita. Y es que es muy cierto. Y es que eso se lo tengo que preguntar a ustedes. Cuando ustedes tienen buenos amigos y los necesitan, ¿los dejan solos o le ayudan? Pero esos son conocidos amigos que tú llevas conociéndolos años. Y en este caso, pues Aileen y el Rey Grupero solo se conocen un mes, llevan apenas 30 días. Yo no le voy a dar la espalda. El tema es que se están quedando los dos solos. Y sí, muy cierto, los dos se están quedando solos, porque imagínense, ahorita era tres. Tal vez Arturo ya nos está diciendo, los dos se están quedando solos porque también piensan de que Aleida será la próxima eliminada este domingo, este lunes. Sí. Pues ya se quedaron solos. Ya están solos. Y también dice que ya se quedaron solo los dos porque piensan de que Aleida pues definitivamente se va a alejar de ella por la traición. Bueno, solo con Pati, porque Pati los apoya. Ja. No, yo no, yo nadie, yo.
Y es que aquí también dice Dania, bueno, es que sí, solo ellos se quedaron, solo ellos dos se quedaron, pero también con Patty, porque Patty los apoya, ¿no? Este tipo de comentario luego puede ser contraproducente porque van a pensar de que Patty está a favor y apoyando todo lo que hace el rey grupero, y pues puede causar como que confusiones en la casa. Apoyo a todos, yo, es más, yo apoyo lo que yo soy. Claro, sí, claro, sí, claro. No, no, sí, no, sí, eso no, sí, es, sí, no hay duda de eso. Sí. Y sí, sabemos que Patty no, hasta el momento no se ha metido en ningún conflicto. Y pues eso habla bien de ella, pero también muchos dicen de que se necesita que ella también empiece a jugar, que empiece a nominar estratégicamente y empezar a eliminar a los que cree que son sus enemigos para llegar a la final y que la podrían sacar. Que es un poco incongruente lo que... Y está bien, son decisiones personales. Y aquí también Arturo nos dice que pues el rey grupero se acercó con él a platicar de lo que había pasado, de que él tampoco no creía que lo habían salvado, pero ¿qué creen? Al rey de la boca ahora, no, si antes era solo hablar de Patty, 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 ahora es solo hablar de Samira, 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 Samira. Como ya hizo las paces con Patty, ya no puede agarrarla contra ella, ahora la agarra contra Samira. Sí, y bueno, lo que me dijo las razones que me dio, yo las comprendo porque... A ver, dinos, ¿por qué las comprendes, Patty? Ah, chingama, como les digo, es que... No, no te preocupes, Patty, dilo, estamos en confianza, estamos en familia ahorita nosotros aquí escuchándote. Pues a mí también me han dejado sola. Uh-huh. Y yo, o sea, sí entiendo. Y sí, tienes razón, la dejaron sola en un tiempo porque se le voltearon, porque ya no quería que cocinaran. No todos, pero sí algunos, porque recordemos que también Dania dijo, ahora qué voy a hacer, ahora me tengo que aplicar porque yo no sé cocinar, y la que cocinaba era Patty, y ahora quedaron de que todos teníamos que cocinar. Entonces esas decisiones también fueron tomadas cuando estaba Nikki, porque Nikki fue la idea, y Aristeo también, que fue el vocero, y pues ya ni uno de los dos está. Y ahorita que ya no está Nikki, pues vemos que Patty ya vuelve a cocinar y que ya todos están como que, ay, qué comida tan rica, sí, me gustó. Igual con la materialista, les gustó la comida y todo. Poco a poco fue cambiando todo en la casa. Aunque Arturo también siempre se enoja porque le queman y le rayan las ollas de la cocina. Me pongo los trastes, pongo los zapatos de todos. Pues, cuando yo entré al programa de... A ver, dinos, ¿de dónde? Cocina. Y ya sabemos en qué programa estuvo ella. Ella estuvo en MasterChef. Ay, yo quisiera estar dentro de la casa para que alguien que estuvo en MasterChef me cocine diferentes comidas para yo probarlas, así tipo gourmet. Yo feliz de la vida. Pero recuerda que esta fue nuestra segunda gala. Estas son galas que nosotros hacemos de lo que pasó un día antes. Quisiéramos hacerlas de toda la semana, así como que el resumen de lo más relevante e importante que pasó lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y lo poco que pasa de relevante el día sábado. Pero, ahí va el pero, es que sí tiene que llegar este video a muchas vistas para poder reaccionar ustedes junto conmigo todo lo que pasó en la semana, por lo menos unos 60, 70 mil vistas por cada gala que nosotros hagamos, pues sí vale la pena, porque créanme que hacerles esta reacción nos tardamos 10 horas en editar todo para que pues ustedes lograran ver esto, así que pues les pido su apoyo para que nos ayuden a reproducir más este tipo de videitos, porque son para ustedes y para mantenerlos informados del 24/7. Y les voy a recordar, los que se quedaron hasta ahorita también, cómo van las votaciones. Y es Pepe Gámez 46%, Madison Anderson 35% y Aleida Núñez 19%. Hasta ahí son las votaciones. Recuerda seguirme en Instagram como Gusem22Oficial y también seguirme en Twitter como Gusem22. Si quieres apoyarnos también,
pues puedes apoyarnos vía PayPal. Para los que han preguntado por nuestro PayPal, también lo tenemos ahí, o se lo pueden pedir en el 24/7 que tenemos nosotros a nuestros moderadores. Si ustedes ven, busquen Twitch Gusen22 y ahí nos van a encontrar viendo, ya saben que 24 horas al día. No lo puedo decir explícitamente, pero búsquenos en Twitch como Gusen22 para ver el 24/7 todo el día con nosotros. Así que sin más, ahora sí, yo me despido y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.